hace 1 millón de años. Ana desde que eran novios, eso hace 1 millón de años. Después dos niños, tantas broncas, tantas alegrías, por fin están juntos para siempre, que me va a parecer la boda. Genial, como ellos. Buen chico, una buena chica, una buena boda, son familia, genial. A ver cuándo cumplimos la cebolla. ¿Qué te parece la cebolla? Que se la comieron su despedida. Sí, contarle, hay que confesar su confesionario. Ah, ¿esto es un confesionario? Hay que confesar. ¡Tú sí que la has visto! ¿Qué? ¿De qué vamos a hablar? De Travelo. ¿De Travelo o de cuando le comieron las alas a una? No, está grabando. No lo sé. O sea, cuando le comieron las alas de la. Todo muy fino, todo muy fino. Espera, que se te oiga, que se te oiga. Pues sí, o sea, yo ahí le veía, yo digo, este no se casa. O sea, se con unas ganas, está ahí. No, pero lo que sí que ha gustado. Es que en el momento que se metió la cabeza entre las piernas, ha sido un Travelo y no me hubiera enterado. No lo he visto. Y eso que estuvo cerca. ¿Y que le vino? O sea, estaba nublado, estaba nublado. Hacía algo así como. Entonces. No veía. Hacía. Pero así, ¿eh? ¡Pum! Y punto. Me llegó un poco más de alegría o algo, ¿no? Y no se movía nada. Yo creo que tenía toda la sangre en una forma. Qué malvado. A Ana no le pusimos boy, tío. Es que sois indecente. Es una confesión, Pues Ana lo más indecente que hizo es hacer así con la lengüita en la pinela de tarta. De tarta. Y ya. Qué vergüenza. Sois indecente. Pero eso lo dices no, pero lo importante fue la rigidez del novio. Porque estaba amigo. Tenso. Pero porque estaría tenso. No, porque tenía toda la tensión en otro mundo. Era algo así. Oye, que esto va a costar un divorcio. Escúchame, pero si Ana lo sabe. Por cierto, Ana, si estás viendo esto y esto es motivo de divorcio, que sepas que. Pero que Ana lo sabe. Al menos. No, pero. Que fue todo muy, muy fino y nada de. No nada, fue nada. Nada soez. Yo no estaba, pero yo sé que no fue nada soez. Verídico, confesión. Exacto. Pero yo no era partidaria de guarrillas. Eso sí, no veas cómo las tenía. Más grande no. Que yo. Me cago en la. Tú no mires, ¿eh? Tú no mires. Me pregunta quién ha robado la aleta de corcho, he sido yo. Arancha y Juan. Yo no sé qué era ahí, ¿no? Claro. Aquí no estaba mirando el pase. Es un confesionario. Es un confesionario. En gran hermano, confesionario lo ve todo el mundo. Ya baja el dedo hace 2 minutos. Es que no vemos. Es que no tienes que ver nada. Estamos en el aire. Tienes que hablar. Ana, la próxima boda es el 2025. ¡Por culo traico! Eso no es una confesión, María. Es una declaración. Chicas, ¿qué os ha parecido la boda? Perfecto. Ah, nos ha encantado, Muy bonito. Venga, pregunta. Venga, ahí te he visto. No tenemos idea. ¿Sí? Hay que sacar la mierda. Ay, que yo me estoy cansando. No sé por dónde empezar. Mi hija habla más alto. No es día. Cuando te vimos meterte en ese sitio tan oscuro con el Travelo, ¿tú te ibas a casar? Es que todo. Aquella noche todo lo tuyo fue muy complicado, ¿eh? Yo de verdad me avergonzaría de todas y cada una de las cosas que hiciste. Si tu mujer se entera, no se hubiera casado. Vergonzoso, pero vergonzoso. ¿Por qué estaba tan a gusto con el travesti? ¿Por qué estabas tan a gusto con el travesti, tío? ¿Cómo te gustaba cuando te acariciaba, cuando te tocaba, cuando le tocabas tú a él? ¿Qué le decía? Y luego con la stripper nada, ¿eh? O sea, solo con el travesti. Ahí delante. Moro, ¿cómo decía? Moro. Me estoy quedando cerrado y no hay papel en el baño. Quéjate. No queríamos mandarles por el rol. ¿Por qué coño te metiste un plátano por el culo? Y sin pelar. Qué asco, de verdad, tío. Me sacaste pelado. Pero José, solamente queremos decirte que el día de la. Ya que estuvimos en la tienda de campaña los 4. Carlos se quedó muy a gusto. Javi se quedó con ganas. Y yo la verdad es que me quedé. Con un poquito de intriga de lo que hiciste. Ya sabes si realmente cuando salieron tan contentos y tú con toda la boca llena
cantar a Boca Blanca. Si todo lo que pasó era real o simplemente la puma de lo que habéis hecho allí. Pero bueno, quitando todo eso, el día del cuartito oscuro de la despedida, ¿qué coño estabas haciendo, tío? ¿En serio si no la estabas chupando al trabelo? No quiero decir más. Pero aquello quedó... No sé para qué te cagaste, la verdad. Yo no me hubiese quedado ya después de eso. Hasta luego. Aquí hace la muy buena, chaval, tío. Bueno, José, después de todas estas barbaridades y todas estas realidades, que aunque sean barbaridades, sigue siendo realidades, hay que decir que eres un buen tío, nos lo hemos pasado muy bien contigo. Eres muy grande y esperemos que esto te dure para mucho tiempo. La amistad, la boda, la felicidad. Mira, disfrútalo. Pero, a ver, ¿por dónde empezamos? ¿No lo sabes? Pues por ejemplo, es que son tontos del bote. Porque anda que 13 años dando por culo, que al cabo de 13 años, vais a casar. Anda, y dos niños. Y encima yo de niñera. ¿Será para matarlo? ¡Qué cabrón! Mira si son sucios los trajes. Manda cojones y la otra abuela pobre, malica. Y también se tiene que chupar los culos. Si será para matarlo, no es matarlo. Luego lo resucitamos y nos invitamos a cenar. Pero por lo pronto ya no lo matamos. ¿Qué dices, Keira? Bueno, pero di algo para los novios, hombre. Y que vivan los novios que sea. Que vivan los novios. Es. Punto. Todo, enhorabuena a todos. Muy bonito. Enhorabuena al diario. Felicidades a los genes. Muy bonito todo. ¡Vaya! Pues nada, les deseamos lo mejor a Ana y a José. Y a cuando somos en vuelta, porque a mí. ¿Más? ¿Pasando? Pues nada, super. Pues nada, muchísimas gracias por todo y ahora ya seguir. Y nada, que recordamos a Ana desde que era un poco y que teníamos allí unos perritos en el patio con nuestra Vanessa la mayor, que se enterraban los perritos bajo tierra. Y aquí ya quedó pasando, ¿para qué? ¿Eh? Vale, ya. Ya. ¿Yo? ¿No vais a hablar vosotras? Otra vez estamos en el mismo rollo. Es que... Ana, ¿cómo ha sido el día? ¿Ha sido bonito? ¿Ha sido...? Ay, muy bien, yo estoy en una nube flotando. ¿Y vosotras? ¿Y vosotras, chicas, qué opináis? Sí, mira, es esto. Es el tul. ¿De qué color lleva la blanca, Ana? A ti te lo digo. Confesión. Confesión. Es picardía. Vaya. Para que luego se lo quite José con la boca. ¿Contar algún problema? ¿Contar algún problemilla de la infancia? ¿Problemilla? Que el... Si te contara ya a ti cosas de esta... Ana, ¡Cuenta, tranquila! Ana era una matona, le pegó... No, le amenacé. Que chillar un poquito más. Super chunga. ¿Se ha ido? No sé, está por ahí. Bueno, para el culo de la Inco. Tenemos que confesar que antes no queríamos hablar delante de ella. ¿De quién? ¿De quién? Aquí. No, realmente. Lo sabe todo el mundo, da igual. Oye, Isa, ¿vas a venir? Ven aquí, venga, Isa. Espera, voy yo. No. ¿Qué es vosotras? ¿Me habláis a mí? ¿Por qué? Pero si cantamos en los días. No, pero si era para que te sentaras. Planto el huevo. No, la despedida fue bien. La despedida fue muy bien. ¿La preparación no? Tu mujer ligó. Con el más feo, según Ana. ¿Tú sí que la has visto? ¡Hombre! No vi la otra, no, que tengo practice. No, Goy. Ana, yo me despedía para defenderla de gilipollas de esos. Ana, con un gesto, ¿cómo la tenía? ¿El qué? No sé lo mismo, ¿verdad? El cerebro sí. Sí, solo te he dicho un gesto. Un medio inciso. Así. Pero no hablando de ti.
José. No, no, no. El trabelo. Sí, el trabelo que le dio un pico. A mí me pusieron un trabelo. Uy, van saliendo las cosas. ¿A ti te pusieron un trabelo? ¿Eh? ¿Te pusieron un trabelo? Pues sí. No, le pusieron una stripper rubia. Con unas tetas atadas. Yo no me acuerdo. Entonces no contamos lo del... Paciencia modo toda la despedida. Y mucho alcohol. Y Valium también. Mucho alcohol. Bueno, yo es que luego me fui a hacerlo con mi marido un rato, porque claro, no tenía un tío. Entonces... ¡Asómate! ¡Francis, asómate! ¡Asómate, por favor! Él es el que mejor se lo pasó en mi despedida. Así, así. No sé. Espera, un momento. Ahora mía, a mí me dolía la cabeza. Noche de alta, ¿no? ¡Tú sí que la has visto! ¡Hombre! ¡Tú sí que la has visto! ¡Hombre! ¡Qué coste en alta! Da igual, Lidia. Lidia durmió en la escalera. Sí. No, en el campanita con una mantita y el... Y el tutú y los zapatos puestos. Y se lió con el mafio de la discoteca. Bueno, era el segundo más feo, que el más feo no soy yo. Yo llegué más tarde que mi hermana a casa. Vale, me estáis haciendo quitarme de perfil. ¿Qué pasa? Que sales más fotogénica en la foto. Sí. Ahora sí, está muy guapa. Venga, va. ¿Queremos hablar? ¡Tú sí que la has visto! Sentaros que voy. José, 13 años después ya puedo llamarte cuñado. Desde aquel día que regabas el melonar, mira, se ha llovido. Que venía a casa, yo venía a ver el barco y decía, ese moro viene a regar el melonar. ¿Ese moro? Sí, como era moreno, yo de barco ya. Pero luego ya, lo conocí. Un día vine a Borelo y te trabajan el puesto de segundo y lo vais. Voy a ver a mi hermana en caballo. ¡Tú sí que la has visto! Ahora, entonces se escondía su imagen. Te suplantaba la imagen. Es verdad. Y no puedo tomar fotos porque le habrán cortado la sala. Dijo que ella era así boniqueta, no que la tuve. ¡Ay, madre, mamá! ¿Yo también? Es que a mí me están olvidando mis pantalones para que te la que plato sucio de los novios no puedo decir ninguno, pero de mi madre puedo estar aquí hablando hasta mañana. Mentira. Nunca se enfada. No, mentira. Nunca protesta. Mentira. Le parece todo bien. Ey. Nada. Le puedo llevar la contraria sin problemas, que te torea sin problemas. ¡No se enfada! ¡No se enfada! No me gusta señalar. No me gusta, pero a sacar trapo sucio. Oye, ¿qué para mandar a la novia? ¡Viva! ¡Y que la madre la cuñada! ¿Por qué se le olvida? Decir que era la madre de la novia. Y que tengo un hijo que viendo dos horas. Es que dice que se ha olvidado decir que la madre de la novia. ¿Eso es bueno o es malo? A ver. No. Depende para qué. ¿Ves? Lo dejo sin padres. La madre. La foto que tiene ahí, la yo voy a mostrar más. ¿Y la foto? La que tiene ahí. La de si moles. La de bebé. La que la yo. No. Sí. La de bebé era. Tengo dudas. Esto hay que debatirlo. La de bebé, que la que estáis sin asustar. Acompáñame o a eso. No, acompáñate cuando la que estás, vale, que la yo. Se nota por el paquete. Pero el buque es masculino. Nota, clarísimamente. Yo me estaba probando el traje, y me lo pruebo y digo, uy, estoy más del lado. Mi madre, no te han crecido las caderas. Mi mamá, las caderas no me han crecido. ¡Se ha crecido los huevos! Los huevos.
¿Puedes atestiguar la veracidad de esta declaración? ¿Es cierto? Más o menos, ¿qué dimensión tiene? Con la mano, puedes hacerlo con la mano. No me lo puedo creer. Anécdota. El novio puede decir que uno puede hacer muchas cosas. Conmigo, ningún problema. Pero un día nos vamos a correr. Una carrera de brazos. Mi primo Javi y yo, vestido de bebé, y José vestido de espartano, de guerrero, de patitas, no sé, eso que habéis visto en la iglesia, pues yo que sé, no sé. Y dice José, voy a ganar. Sí, un poco más y tienen que arrastrar. Y salió corriendo, pero llegó andando, andando por no llamarlo arrastrando. Lo sabes, Estaba yo, es verdad. Yo puedo atestiguar que no miento, es verdad. Sí. Que llegó primero. Llegó primero, pero en ambulancia. Casi. Pues eso, no sé, más anécdotas que tengamos. Así mismo no me acuerdo. Sí, porque cuando eran pequeños, el hermano y la hermana se mataban vivos. Eran muy malos. En medio. No, éramos muy malos, no. Mi madre llegaba a casa y mi madre decía, este te me ha pegado, no sé qué, cuando lloraba. Y la que me había zurrado era ella a mí. Ya lo creo. Mira, por abajo de la mesa le pegaron unos pellizcos que llevaban unos monotones así. En la vida le pegaba pellizcos yo por debajo de la mesa, en la vida. Que sí que es verdad. Unos monotones así. Y claro. Porque ha venido hoy aquí. Y pobre chiqueta, me cagué la Marcelena. Y digo que, no, mira, salté de la portada. Pero ya hace años que no nos pegamos. 13 por lo menos, no sé por qué. Será porque son mayores. Será por eso. Que siempre han hecho mayores. Y se han casado. Este primero, ahora la otra. Pero este no 13 años como la otra. Y dos niños, este con un conocimiento. Este también es verdad. Este ha hecho la misión de leche. Primero se ha casado, luego... Bueno, pero a lo mejor tenían una garantía de 13 años, querían probar y agotar la garantía, pues si se tenían que devolver. ¡Ah! Eso ya... Yo no sé cómo se aguanta. Mira, no sé cómo... No me habéis preguntado yo la garantía. Ya sé por qué se aguanta en tanto tiempo. Porque mi hermana hace... Y después me tiene un don. Ojalá la tuviera yo. Que está así... Y en verdad no está escuchando nada. Es verdad. Y luego acaba con un sí, cariño, lo que tú quieras. Sí. Así cambio el sofá, cambio el salón. Es verdad. Así duran los matrimonios. Hombre, claro, los 13 años. 13 años. Sí, cariño. Así hemos llegado hasta hoy. Y mi nieto es igual. Sí. Cuando quiere dice, he desconectado. Y ya le puede decir Rafa, que hace como su padre. Rafa. Lo tiene en ese rollo. Me está metiendo mal mi hijo, que lo sepáis. Y sois testigos. Es la rodilla, ¿eh? Fue la rodilla yo lo he dicho con usted. Fue la rodilla cuando mi madre también le ha crecido los huevos. Porque no me los ha enseñado. Bueno, ya estaré. Y Octavín, ya. ¿Y yo qué? ¿Para en castellano? ¡Yo, pa! ¿Tú sí ¿Puedes explicar cuando se escapabais o cuando ella se escapaba? Esas aventurillas ahí secretas. Secretas, no. ¿Puedo? No. ¿Puedo explicar? Cuando venía José al principio... Oye, si quieres lo puedes contar solo. Claro, yo aquí qué hago. ¿Es una tele? Ay, en la tele yo aquí, mira, de mueble. Yo como si fuera tronista. No me gusta esta chica. Es la siguiente, te elimino. Por otro segundo tenemos una aventurista. Bueno, José venía al piso a ir con mi hermana. Sí, sigue contando. Como dije, compañía. Grababa compañía.
que se iba a cenar al cuarto. Y mi madre le decía, la puerta abierta, la puerta abierta. Cuando cae en la puerta, mi madre. La puerta abierta. Pues si la cierras. La llegan a cerrar. La mamá tuvo para así. Está. Sin voz. Tots, eren tots tan junts com ara. Ja està. I anem a celebrar-ho, que és el que estem fent, celebrar-ho. Ja està. Vale? Ja està. Bueno, yo conocí a José, aunque para mí siempre lo conoceré como carnicero. Lo conocí en el curro, en nuestro batallón de tomadores del 22. Y fue de esa promoción que tal como llegó a la base, lo pusieron a bombear hasta las 11 y pico de la noche. Y allí estábamos todos los antiguos flipando porque nos parecía inhumano el trato que estaban recibiendo. Y de ahí empezamos a hablar con ellos. Y José dormía en la habitación enfrente mía y de vernos todos los días, fumar en la puerta todos los días, pues ahí empezamos a conocernos. Fue desde el principio un tío que dije yo, este tío merece la pena conocerlo, este tío es un tío que merece la pena como persona, así que me pegué a él. Y él se pegó a mí, supongo que vería también algo afín. Y así empezó todo. Poco a poco, el paso de ese año y medio que hemos podido estar juntos allí, pues acabamos siendo prácticamente un muñeco y carne. Y bueno, ha sido un compañero con el que no he podido trabajar, pero el que sé que habría podido hacer un buen trabajo juntos. Y de vuestras escapadillas, esas secretas, sí, y bueno, esas cosillas que... Cuenta. Escapadillas secretas no han sido pues coger cualquier día de semana e irnos a tomarnos algo por ahí y volver a las tantas. O incluso aquella escapada que hicimos de irnos a Pamplona un lunes y volver al día siguiente para formar a las 8 de la mañana. ¿Y el cabo os dijo algo? Sí, bueno, ¿os pillaron? Allí con una ojera del carajo. Y me acuerdo de llegar a la formación y la gente mirándome raro diciendo, Chiral, ¿por qué hay unas fotos tuyas en Pamplona? Y yo enseñando la ojera diciendo, ¿qué crees? Una cámara de oro en la que por suerte no pasó nada, porque podría haber pasado de todo en ese viaje de 3 horas que nos dimos de vuelta o ese día siguiente que nos habían crujido lo más grande, pero tuvimos suerte y no pasó nada. ¿Y en plan Pamplona qué pasó? Pamplona fue a San Fermín de locos, de estar trabajando el lunes, terminar de trabajar y aparece carnicero en mi habitación y me dice, y yo tío, son San Fermín, nos vamos a San Fermín, y yo, vámonos a San Fermín, de ida y vuelta, de locos. Fuimos allí hasta las, no sé si fue a las 4 de la noche que ya dijimos, y yo, vámonos porque si no ni llegamos a la formación. Y a las 4 de la noche cogiendo el coche de vuelta para Zaragoza. Y medio dormido en el coche, este pobre hombre ahí conduciendo. Además teníamos que ir por carretera como marcar porque no podíamos coger autopista porque era de peaje.
una aventura que nos cogimos allí y todo para ver a los remakes, ni siquiera vimos los toros porque llegamos al pobre de mí que ya había terminado todo. Pero aprovechamos lo que pudimos para cogernos una tajada gordísima y volver sanos y salvos a casa como pudimos. Y cuando te dijo me voy a casar, ¿qué pensaste? Que ya ahora. Ya era hora. Yo ya no había venido aquí a Valencia algunas veces, ya conocí a Ana, conocí a Rafa y todo el mundo, todos los que le queríamos allí en Zaragoza se lo decíamos, que tenía que casarse. Tenía que casarse, tenía que formalizar realmente todo el tema con la mujer por si nuestro trabajo es peligroso, ¿no? Que si pase cualquier cosa no se quede la mujer con dos hijos y una mano delante de lo de estar. Y de verdad que el día que dijo que se casaba fue un tío. Ya era hora, ¿no? ¿Le gastasteis alguna putada? ¿Eh? ¿Le gastasteis alguna putada? ¿Alguna bromilla de aquella que son inconfesables? No, porque José estaba bastante mal allí. Lo estaba pasando muy mal. Había tenido muchos problemas debido a los problemas que tuvo pues con la hermana, bueno, después el nacimiento de la hija, que también tuvo que ausentarse del trabajo y tal, tuvo muchos detractores en el trabajo. Y entonces pues yo preferí mantener el perfil bajo, decir, mira, yo soy tu colega, yo vengo aquí a apoyarte y la putada, que cualquier putada que se me ocurra, intentaré simplemente ratearte el tabaco o cosas así, porque... Porque una persona como José, con lo buena que es y tal, y lo mal que lo estaba pasando, si yo no quería ser una persona más que le fallara, y porque no se lo conocía. Y bueno, siempre he intentado mantener un perfil de confía en mí en lo que puedas y yo cumpliré. Y bueno, en principio sí voy a seguir. Ahora mismo yo estoy en Madrid, él se irá de Zaragoza y vendrá aquí a Valencia. Y aún así, la verdad es que le sigo diciendo que cuente conmigo y yo sigo contando con él. Y bueno, y con ganas y con los niños, ¿no? Que la verdad es que bien me llevo genial con ellos. Y me alegro muchísimo.